Bueno, en vivo hoy vamos a hablar de anzuelos. ¿Cómo pedir el anzuelo para pescar pejerreyes? ¿Qué medida va? ¿Para qué tamaño de pejerrey? Las formas que hay anzuelos para pescar pejerreyes que son diferentes. La verdad que no tengo mucha explicación para las formas, ¿no? Porque sé que todos funcionan bien, pero yo les puedo decir lo que me gusta a mí. Y eso lo vamos a mostrar hoy y vamos a contestar preguntas y vamos a charlar como hacemos todos los días a las 21 horas. Así que me acompañan. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Hoy les pido permiso para tomar mate. No voy a cenar, ya cené. Me hice unas empanaditas. La verdad que me comí tres. Estaban ricas. Me hice empanadas de carne cortadas a cuchillo. Está torcida la cámara. Vamos a enderezarla. A ver. Ahí. Ahí creo que está nivelada. Ahí estamos bien. Bueno, muy bien. Quiero decirles que el invierno anterior no tuvimos, por lo menos para mí, un solo día de este frío que tuvimos ayer y que tenemos hoy. Realmente un frío intenso. Y esto tiene una relación, ya expliqué. Muchos vieron el video que hice sobre el pejerrey y cómo repercute en el comportamiento de los peces bajo el agua en una laguna. Y muchos han visto el video. Eso está bueno porque sé que con ese material ustedes pueden llegar a deducir, a entender algunas cosas que a veces suceden cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. Ahora, siempre dije que un día de frío no enfría el agua, ni 2 días de frío, pero ya una semana con frío sí, las aguas de las lagunas empiezan a copiar la temperatura ambiente. Las que menos la copian son las lagunas más profundas, son los ríos. Que tienen más profundidad, más caudal de agua. Pero cuando hablamos de lagunas, y son lagunas que tienen entre 1 metro y 3 metros, esas en unos días se enfría el agua y la actividad de los peces para alimentarse merma muchísimo. Bueno, quiero agradecer ayer la gente que estuvo aportando en el Super Chat y en Mercado Pago. A Jorge Pafundi, gracias Jorge. A Carlos Olivera, Rodolfo Miguel Conde, Gustavo Rubiolo, Héctor Rufa, a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos a acercar la compu. Estoy con el mate que me hizo Racinart. Esto es cerámica, ¿eh? Bueno, si quieren un mate de estos, quieren esta calcomanía para la lancha. Ya les dije, tienen que hablar con él directamente. Él está autorizado por supuesto, las va a cobrar porque tiene un costo. Pero si quieren un mate de esto, quieren 10 mates de esto, o quieren una calcomanía para el bote, la lancha, la casa rodante, bueno, ponen Racing Art. Acá está bien claro. A ver. Buscan en el Facebook y ahí van a contactarse con este amigo que me hizo las calcos para la camioneta. Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas noches, Lucas, Adriana Costa, buenas noches, genio. Graciela Morante, hola Graciela, tanto tiempo. Edu P, saludos Hugo, Facundo de Maestri. Hola, Hugo, buenas noches a todos. Daniel Domínguez, hola, Hugo, buenas noches. De Ituzaingó, Buenos Aires.
Saludos a todos, Sergio Salve, Sergio Alve. Hola, Hugo. Buenas noches, el primer suscriptor en vivo. Bueno, muchas gracias. Matías Caliba, saludos Hugo desde Jujuy. Y fuerte abrazo, Lucas Pastorino. Yo uso los Ovner Laguneros. Ovner Laguna. Sí, Laguna, el 3, sí. Son. Yo los usé apenas los trajo la distribuidora, esa distribuidora de Mar del Plata distribuye Ovner. Y el dueño de la distribuidora me contó que ellos fueron a Ovner y le pidieron si no podían hacer un anzuelo para la pesca nuestra de pejerrey usando un poco el 220A y bueno, y Ovner. Hicieron un anzuelo que realmente es muy, muy eficaz a la hora de clavar. Pero no la aflojes porque se te van. Porque como todo anzuelo ecológico, tiene poca rebaba. Ahí debo tener alguno, ahora voy a buscar a ver si los encuentro. Por supuesto que son anzuelos caros. Yo prefiero usar anzuelos relativamente nuevos. No modernos, porque modernos no existen para mí. Yo digo nuevos. Un anzuelo nuevo no falla. Un anzuelo nuevo tiene la punta impecable. Y después el modelo. Bueno, estos son los Ovner que yo mayormente uso. Acá tengo intercalado. Tengo el número 1. Ah, se los voy a mostrar fuera del paquete. El número 1 de Ovner es un anzuelo, viene de 15 piezas, está a 200 pesos el paquetito más o menos. Y es para un pejerrey de 500 gramos, 400 gramos, 300 gramos para arriba diría yo. 300 gramos para 700 gramos anda bien el 1. Si el pejerrey es de 800 gramos para arriba, 1-0. Ya empieza a ponerle el 0 al lado. Porque los de variada es 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Para que tenga una idea, para pescar corvinas, bagres, es un 3-0. Para pescar dorados en corrientes es un 7-0, 8-0. Para el pejerrey es sin 0. El 1 viene a ser el más grande. Al revés que lo que es para variada, el 1 es el más grande de los del pejerrey, después viene el 2, el 3, el 4, el 5. A ver, bueno, después del mismo formato clásico, acá lo tienen el formato, es el número 2, no, el 3, perdón, y este es el número 5 para un pejerrey. Como que me comí el otro día, pejerreyes de 20 centímetros en el mar, cuando hay mucho pejerrey en el mar. Bueno, le voy a mostrar. A ver si tengo algún Ovner acá. Tiene que haber. Sí, yo lo usé. Se oxidan también, ojo. Bueno. No, voy a usar una pinza para que los puedan ver mejor y no ver mis dedos. Este anzuelo es número 1. Viene con ojal y sin ojal. ¿Dónde se puede ver mejor? Bueno, viene con ojal. Este es con ojal y sin ojal. Este es el número 1. Con un pejerrey de 500 gramos, 400 gramos. La punta que tiene esto es impresionante, y más cuando son nuevos. Yo aconsejo, cuando van a pescar al mar, yo lavo las líneas, lavo los anzuelos, porque le saco la sal y le saco cualquier resto que tenga de carnada, porque eso me lo pica el anzuelo enseguida. Hola Hugo, yo compré los Flounder modelo 227BLN. Sí, hay un montón de modelos de Flounder, hay un montón. Este es un anzuelito Mustard,
siempre me gustó. Este es un 3. Este es oxidable. Con ojal. Este es un anzuelito hermoso. Hermoso y hermoso a la medida. Lo que pasa es que cuando hay invasión de pejerreyes chicos, uno tiene que, acuérdese lo que le digo porque es así, uno tiene que agarrar inmediatamente y achicar la carnada, achicar el anzuelo, y lógicamente cuando achicamos el anzuelo hay que achicar la carnada porque si no la carnada me tapa el anzuelo. Acá tengo de Ogner. Líneas tengo con el Laguna. Este es un 3. A ver ahí. Ese formato a mí me encanta. Me encanta que tiene la rebaba. Acá tengo un Laguna. Este es un Laguna número 3. Fíjense cómo está oxidado. Tiene su tiempo, ojo. Pero ven lo que le digo que no tiene rebaba. Perdón. Ahí encontré un fondo blanco. ¿Qué me lo muestra al revés? No, ¿cómo es? A ver ahí. Ese es un Ogner Laguna. La rebaba es la trabita que tiene para que el pez, en ese corcoveo que hace con la cabeza, no se lo saque. Es un anzuelo muy clavador, pero el secreto del anzuelo clavador para pescar pejerreyes es el encarne y es el tipo de anzuelo. Uno no puede usar un anzuelo, mejor dicho, no debe usar un anzuelo como este, que es un anzuelito boguero para carpa. Ahí le voy a pegar el grito, mi hijo, esto es en vivo, le voy a pegar el grito porque está rebasando el tanque, me parece. A ver, ¡tanque! ¡Tanque! Bueno, no sé si me habrá escuchado. Le decía que un anzuelo, por ejemplo, así de grueso, no está bueno para pescar pejerreyes, porque lo que tenemos que buscar es un anzuelo liviano, que cuando pongamos la carnada, el anzuelo no le haga de lastre a la carnada y tenga poca movilidad. Entonces, tiene que ser un anzuelo liviano, fuerte y clavador. Es lo único que tiene que tener el anzuelo. Este es otro formato de anzuelo. Creo que estos Ogner también. A mí me gusta mucho. Es muy alto, tiene muerte alta. No se ve cómo. A mí me encanta este anzuelo. Es un 1. Me gusta porque, y es fuerte, es un anzuelo fuerte que no vas a tener problemas. Después, yo no digo un anzuelo liviano. Acá tenía uno recién yo, que lo usé el otro día para hacer una prueba. Ya lo voy a ver, Bueno, supongamos que es acá está. No era este, es este. Supongamos que yo tomo este anzuelo, que me parece lindo, me parece muy liviano, está bueno. Esto tiene que ser para el pejerrey. Si el pejerrey es chico, no hay problema. Ahora, si el pejerrey es grande, esto se dobla de nada. Lo hice como los anzuelos modernos, que son medios así, ¿no? Bueno, esto no, a mí no me gusta. Igualmente con un pejerrey no lo vamos a doblar así
pejerrey chico. Yo pongo este un pejerrey chico, no me lo va a doblar. Pero me agarro un pejerrey grande, sí me lo va a doblar. Este ya lo doblé, lo voy a anular porque no sirve. Bueno, vamos a ver si hay preguntas, así contesto, hoy que estamos bastante relajados. Como les dije, gracias porque a ver, gustó mucho el video. Bueno, a ver qué vemos. Hola Hugo de Jujuy, creo que ya lo vi. Ah, terminé acá. Bueno, vamos a subir. Ahí está. Claudio Pereira, buenas noches a todos. Guillermo Lapak-Zuk, hola Hugo, buenas noches. Excelente tu programa, muchas gracias. Gonzalo Restivo, buenas. Tan lindo para Salamandra Aprendida, un vinito y escuchar, maestro. Sí, la verdad que de golpe se cae un chaparrón, mucho frío. Yo la verdad que no tengo la mínima intención de ir a pescar con este frío. Vamos a esperar que pase, un mes pasa volando y disfrutar lo más que podamos a partir de septiembre. Pero ahora, julio, me parece, y agosto, viene friolenta la cosa. Ernesto Grundeler, buenas noches. Héctor Rufa, saludos, acompañando. Héctor Rufa, vos ayer también, te agradecí, yo estaba por acá. Sí, Héctor Rufa, gracias por tu aporte, Héctor, Creo que a vos te vi después que terminé. No te pude agradecer en el vivo. Pablo Secarelli. Ay, se me van. Bueno, yo sigo mandarle un saludo a las increíbles de Citibel. Bueno, saludos César. Y jueves estás en vivo. Hoy jueves estás en vivo. Todos los días estoy en vivo. Hoy es jueves. Hoy no es miércoles. Yo estoy todos los días en vivo, de lunes a viernes. Fabio Esper. Diego Stornelli, Huguito, ¿por qué tenés la caña esa colgada atrás? ¿Tiene algún significado? Es un adorno, no. No, no es una caña que se puede usar, esa caña es una caña antigua, yo creo que si la uso y se me va a quebrar, se me va a romper. Caña de mosca de un médico que me la obsequió, pero es de adorno, ya tengo dos colgadas. Por todos lados, ahí en el techo, tengo dos colgadas, dos cañas. Esas son las, yo las mostré, esas son dos cañas de lengue de 5 metros y pico cada una. Una es una Michel, la otra es una Daiwa. Son cañas espectaculares, pero las tengo colgadas. Las puedo poner en el negocio, pero bueno. Hugo Bonasola, buenas noches Hugo, dígame qué función cumplen los nudos corredizos en las boyas de las líneas de pejerrey. Bueno, ahí te vamos a contestar. Está bien la pregunta. Oscar Moreno, buenas noches Hugo, muy bueno el video de hoy, muy buena explicación, me alegro mucho, señor. Néstor Iván de Pino, buenas noches profesor, muy buenos los últimos videos, felicitaciones. Santiago Jordanov, de Victoria, su fiel admiradora. Y Santiago, a ver, ¿cuándo te venís para la Patagonia para disfrutar de sus aguas y especies? Oh, tantas ganas, para todos lados tengo. Aquiles Frip, buenas Hugo, excelente programa, te sigo de Uruguay. Bueno, muchas gracias señor, se me olvidó. Hola Hugo, firme junto al vivo, Jorge Caballito, no hay nada que agradecer. Héctor Rufa, es un gusto que todos disfrutamos. Rodolfo Miguel Conde, saludos Hugo, regresco por tren que lado, que es muy bueno el video de Laguna. Elian Porta, usted, carnada grande, pescado grande, sí, pero yo lo expliqué, tiene una explicación. Antes no decían eso, pero a mí nunca me lo explicaron. Y en realidad tengo muchos videos donde hablo que un pez grande a veces no le interesa un racimito de lombrices, no le sirve para su máquina. Un animal de 10 kilos, 15 kilos, capaz que si no tiene hambre, no,
no le interesa. Es como que, no sé, que un pejerrey de 2 kilos no le interesa una mojarrita así. Es como que tiene que tener. Esto lo experimenté en el mar, con los concursos. Eso es así. Hugo, uno puede pescar cualquier cosa y grande con algo chiquito. Pero en la general, si vos tirás algo grande y pasa algo grande, te lo va a tomar. Ahora toca el saludo de Mendoza, Lucas Marot, siempre firme, Diego Juárez, maestro, saludos desde La Plata, sus consejos y experiencia me sirven mucho. Pablo Andrade, buenas noches amigos, presente como cada noche, vamos con los likes. Les aclaro a algunos que se preocupan, que me ven, me dicen, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasaba? No me pasa nada, ¿eh? ¿Estoy cansado? Sí, hoy estoy cansado. Yo no sé si la humedad porque no he hecho nada. Me la estoy pasando mirando televisión, series, veo algún canal de YouTube, y la verdad que no hago nada, pero estoy cansado. Bueno, vamos a hablar del nudo corredizo. Si yo voy a pescar a Mar Chiquita, o a cualquier laguna, que voy a pescar pejerrey, yo ya sé dónde ando, qué altura están picando, la línea que voy a usar. El nudo corredizo en realidad se utiliza cuando se utiliza elementos livianos y no les queremos hacer nudo. O sea, mayormente si yo hago una línea, pero quiero usar nylon 35 en la madre y 25 de diámetro en la brazolada, una línea quiero finita, yo la quiero finita porque quiero que todo sea muy sutil. Voy a pescar pescaditos chiquititos. Entonces yo a esa madre, pescaditos chiquititos que se cruzan a veces algún pescadito más grande, ¿no? Yo a esa línea le pongo el rotor o la boya y le pongo nudo corredizo. ¿Para qué? Para que el nudo corredizo no me para que para no hacer el nudo fijo, perdón, porque el nudo fijo me va a lesionar el 35. Si yo a la madre le pongo perlitas, rotor, perlita y le hago un nudo en cada extremo, la madre de 35 me queda en 30, porque le hice un nudo. Y si le pongo boya y pongo nudo corredizo de este lado y de aquel lado, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenga el pique de dos pejerreyes que venían juntos y grandes, de 400 gramos. Y uno me sale por un lado, el otro para el otro. Yo quiero que el 35 me resista de madre. Y si yo tengo un tirón fuerte con algún pez, ese 35, si tuviese nudo, capaz que en el tirón, en el sacudón, me revienta la madre. Entonces, con el nudo corredizo, lo que puede pasar es que antes de reventar, me corra el nudo corredizo. Los nudos corredizos hay que hacerlos siempre con la madre estirada. Nunca arriba una mesa con la madre floja. La madre es la columna vertebral de la línea. Uno pone el extremo de la línea en un lado y en otro. Estira un poco, pero estira un poco la madre y ahí trabaja con el nudo corredizo. ¿Por qué? Porque cuando yo descuelgo la línea va a engordar un poquito y se va a firmar el nudo, porque yo no quiero una línea que tire y cada tiro tengo que andar corriendo los nudos porque se aflojan. Y después, siempre, cuando usamos línea paternoster o líneas de variada y le queremos poner nudo corredizo, abajo van dos. Dos nudos de 5 vueltas, si es nylon o un hilo muy grueso, le puedo dar, muy fino, digo, le puedo dar 7 vueltas. Abajo le doy dos nudos corredizos y arriba uno. ¿Por qué? Porque la resistencia o el tope, cuando un animal grande se me prenda, el pez va a ir para allá. Cuando a mí me haga tensión verdadera, va a ir para allá. Así que el nudo corredizo que va a tender a aflojarse o a bajar, va a ser los que están para allá, los que están del lado del plomo. Entonces yo ahí siempre le hago dos nudos corredizos. Lo mismo en la de flote. Línea de flote con nudo corredizo, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero usar un 35 de madre, no le hago un nudo fijo.
porque puedo romper el nudo fijo o me puede explotar el nylon de la madre exactamente en los nudos. Ejemplo, si yo voy a Mar Chiquita, sé que con nylon del 35 directamente le pongo un 40 de madre, anda bien, y le hago un nudito con 7 vueltas y no lo voy a romper. Está, no lo voy a romper. Yo antes de que se me reviente una línea, esto lo tienen que entender muchos, antes de que a mí me reviente una línea, antes de que yo rompa una caña, es porque yo no largué, porque no aflojé, porque el pez me sorprendió, porque yo le quise ganar al pez de forma incorrecta. Al pez no hay que traerlo en contra de su voluntad, él solo va a venir. Mayormente las cañas cuando las rompemos es porque, por ejemplo, yo no rompo nunca una caña. Un día me invitó un guía amigo y el hijo iba a la lancha y cada vez que quería clavar un pejerrey se escuchaba, era la caña. Enganchaba lo mismo que todos nosotros, pero tenía pique. Y un día mi caña, la granada, me lata lo. Yo tenía la vía ahí, la quise arreglar. Me la cortó de cuajo. ¡Pah! Me la partió. Yo estaba así. Me metió la caña. Uno puede romper la caña de esa manera porque uno te pegó un golpazo. Uno puede arrancar una caña cuando va a tirar la línea para atrás, se le engancha un anzuelito en un junco y hace ¡fa! Y se te parte la caña. Pero peleando un pez, si la caña se rompe, estamos hablando de cañas normales, porque hay cosas que son una porquería, ¿no? Pero estamos hablando de cañas normales. Si se rompe en la pelea, es porque la caña estaba sentida. Y no precisamente de fábrica. Uno no se da cuenta cuando la golpea. Imagínense que es como si fuera un vidrio el grafito. Y son cañas finas de pejerrey. Entonces es muy raro, muy raro. Después un día un señor me dijo, rompí a Neptuno La única vez que a mí me llamaron por la Neptuno fue un señor que se le enganchó en la línea de un perro, que, bueno, quería arreglarla. Pues yo dije, ¿qué raro? Se rompió la caña en la punta. No, la enganchó el perro, se enredó en la línea y, bueno, rompió todo. La caña estaba en el posacaña y bueno, le habían prestado la caña a esa justo. Y otro que había roto la mitad de la caña. Y yo dije, qué raro, porque la mitad de la caña no trabaja la caña. El reel acá y la caña se rompió acá. Esa parte, para que se rompa esa parte, hay algo. Y a veces puede ocurrir que uno usa un posacaña en la playa. Usa un posacaña con algo de filo. Porque algunos posacañas le pegan con un martillo para entrarlo cuando se cierra. Digo, con posacaña, supongamos que este hombre no la aflojó la estrella como debería haber aflojado. Tuvo un pique de una corvina de 3-4 kilos o tuvo un pique de un chucho o lo que sea. La caña hizo así y apoyó el filo del posacaña y partió ahí. Por eso digo que las cañas, los riles, mayormente los rompemos nosotros. Después hay cosas mejores. Por ejemplo, yo no lo mostré esto. El otro día me mandó Flonder un reel de Sain, esta marca nueva que ha traído a la Argentina Flonder. Sain, un reel de una medida que a mí me gusta mucho para la variada. Este que es un 5000. ¿Cuánto carga? Del 35 275.
sea que del 30 a 150 metros. Más que bien. Runner 4. 4 rulemanes. Todo metálico. Un reel de esto, si uno lo cuida, si uno lubrica las roldanas, lo limpia, no lo mete dentro de un balde. Una vez cuando yo digo limpiar un reel con una esponjita, con agua, con shampoo, o le sacan todo el salitre, después lo secan con una servilleta de papel y después le tiran WD-40 acá, la manija, la roldana. Tiene un reel para toda la vida. Está Mauricio Bulín, Mauricio Bulín, estos son dólares, Mauricio, ¿de dónde sos, amigo? Gracias, Mauricio, por el aporte, la verdad que muy, muy agradecido. No me pone nada, ¿verdad? Mauricio, nuevo, aparte. No sé si será nuevo suscriptor, ¿dónde se me fue? Porque nunca lo leí ese apellido. Está lloviendo, Mar del Plata. Estamos en Mar del Plata, Argentina. Mucho frío. Noches con frío. Mauricio Bulín, con B corta, Bulín. Bueno, amigo, no sé de dónde me estás viendo. Desde ya muy agradecido, muy agradecido por el aporte. Bueno, así que cuando digo del reel, que uno rompe el reel forzándolo, cuando uno digo que rompe la caña, a veces no la rompen pescando, la rompen antes. Las golpean, las maltratan. Yo tengo un montón de cañas con caños. Los caños PVC es bárbaro porque uno las guarda ahí adentro. Las cañas también hay que lavarlas. Hay que cuidar los equipos. Después hay equipos que no sirven para nada. Después hay cosas que no suplantan a nada. Yo estaba mirando una marca que está siendo comercializada en Buenos Aires. Una marca a nivel mundial, ¿no? Una marca a nivel mundial que la verdad que está en el mercado y con muy buenos precios. Con muy buenos precios. Y hay que vender. Y son empresas muy grandes. Que no se hace gracia que una marca se le meta en el mercado. Entonces, tienen oferta de todo tipo de reels, todo tipo de cañas. Pero como ahora regalan, ¿cómo es eso? O bajaron la calidad. Porque usted va a comprar esa marca, entonces va a decir, se está creyendo que está comprando el Mercedes-Benz al precio de un fitito, y no, no está haciendo eso. La marca pone la marca, dice, bueno, para un público determinado que se nos está yendo, que lo estamos perdiendo, le vamos a poner unos riles y unas cañas muy económicas. Entonces la persona que va a comprar, compra esa marca y cree que no está comprando algo barato. Sabe que está pagando dos mangos. Pero usted, esa empresa, tiene que pagar la publicidad que tiene, la marca. Así que no se vuelvan locos. Cuando compren por internet, asegúrense bien qué es lo que están comprando. Porque todos los riles, todas las cañas dicen cosas lindas. Mire este reel. Características molinete Saturno. Chasis en grafito. Oh. Carretel de aluminio. Manivela de grafito. Sistema fricado frontal. Cuatro rulemanes. Buenos. Velocidad de recogimiento 4.7 en una vuelta de manija. O sea que una vuelta de manija me da 4 vueltas.7. Casi 5 vueltas me da de devanado. Una vuelta me da 5 vueltas casi. Tracción máxima 6 kilos. Y usted irá ahí, le da una garrafa y yo le toco la caña y me tiene que aguantar. No, esos 6 kilos el reel no le está aguantando como corresponde. Porque vos, si levantás una garrafa,
Lo que va a hacer fuerza es el pick-up. No, no, 6 kilos de tensión, o sea, de pelea, donde el reel está cubierto y defendido por la caña. Peso aproximado 390 gramos. Capacidad, bueno, bla, bla. Vos ves esto y vos ves todo de primera. Vos ves grafito, ves este aluminio, acá no hay plástico. Yo te lo mostré porque sé que es bueno, porque lo trajo Flonder, porque es de Zain, porque Zain es una marca del grupo Yoga de Brasil, es una marca premium, y por eso te lo mostré. Pero uno ve todo eso y lo único que falta es ponerle a vender. Ah, y te ponen, los que te venden te ponen. Te ponen, podés pescar lisa, pejerrey y algo más te ponen. Entonces vos decís, fa, es lo que yo estaba buscando, que me sirve para un montón de cosas. Y no es así. Bueno. Ustedes recuerden que la mercadería que compran, que no sirve, por más barata que sea, termina siendo cara, porque ustedes no la van a usar. Juguetes que hay en pesca, chiches que hay en pesca. Lo que tiene que fijarse es lo que pesca, que es el anzuelo, la boya, la plomada. No se enrojen con los nylon, baja memoria, mucha memoria, poca memoria. Ustedes busquen un nylon que se pueda peinar. Yo ya expliqué cómo es el tema de los nylon. Hay nylon que son de batalla. Saludos de Colombia, ahora leo. Que son de batalla. Este es un Arati. Esta bobina debe tener 20 años. Calculo que 20 años. Esta bobina, 20 años debe tener. Arati, brasilero. Yo tengo que ver que el nylon, supongamos que tiene mucha memoria. Miren lo que es esto. Bueno, quedó trabadito, pero igual. Miren. Esto tiene memoria. Pero aparte de tener memoria, está enrollado en este carrete hace 20 años. Por eso tiene estos rulos. Y está casi vacío. Ahora, si yo esto lo usara para brazolada, cada dos o tres tiros hago esto a la brazolada. Le hago de nuevo. Ya expliqué, ¿eh? Y el nylon cae muerto. Eso se llama peinar la brazolada. Peinar el nylon. Un nylon tiene que ser muy duro, muy malo. Muy duro, muy malo para no poder peinarlo. Hay nylon que son muy baratos, de marcas muy baratas, que las marcas baratas lo que traen es lo más barato, entonces traen lo peor. Pero una marca medio pelo, un nylon, 6 puntos, si sos pescador, lo vas a saber usar. No tenés por qué comprarte tanzas que valen el doble o el triple. Repito, si tenés guita está bien, compren lo que quieran, está perfecto. Qué mejor que darse los gustos. Pero yo estoy hablando para aquel que no tiene y que no se persiga, que no crea que está yendo a pescar con algo malo. No, no, no. No. Es como que yo vaya a boxear un día y no pude comprar el mejor guante. Y el otro se pudo comprar el mejor guante. ¿Y qué es lo que vale? ¿El guante o la piña? Es un poco eso. Si yo les estoy explicando que puedo peinar en nylon, la posición del dedo pulgar se presiona, se agarra con todos los dedos en nylon. Y estos dos deditos se presionan en nylon. Y se trata de estirar en forma regular, no estirar tanto, pero de forma regular, presionando los dedos. ¿Escuchan el ruido? De una manera que cuando yo lo suelto, el nylon queda peinado, ¿eh? Si yo lo hago todo rulo, a mí la gente me dice, a mí se me enreda todo el nylon, hubo la brazolada. ¿Sabés peinar la brazolada? No, ¿cómo es eso? Bueno, buscá mi canal. Ven, miren la memoria que tiene el nylon. Espantoso, eso. Espantoso. Vuelvo a peinarlo. Lo ves, ¿no? Lo vuelvo a peinar.
una vez, vuelvo de nuevo, dos veces, y ahí está, ahí se murió. Estas son cosas mínimas que, por supuesto, yo sé que el pescador con experiencia la sabe. Muchos estarán diciendo, oh, qué boludez que dice este tipo, ¿quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? Es que lo que no sabe esa persona es que hay cientos y cientos de pescadores que no saben eso. Que no saben. Hay, para que entiendan, uno quiere enseñar lo bueno, lo mejor, lo avanzado, para demostrar a veces, ¿viste cómo sé? Y en realidad, el 80%, y me quedo corto, el 80%, estoy hablando que de mil pescadores, 800 pescadores no saben esto que estoy diciendo yo de peinando a los salados. ¿Escucharon lo que dije? No se me ocurrió ahora. Eso lo vengo haciendo hace muchos años, ese estudio de observación. Cuando uno va a pescar a un lugar popular como la Costanera, como un muelle, acá mismo en Mar del Plata, como fui el otro día a la Escollera Sur, y vi cómo la Escollera Sur, de 100 cañas, 80 cañas, eran equipos que vos no usarías más. Pero no las usarías para nada. ¿Por qué? Porque están los pasajeros atados con cinta, un pasajero de cada color, cañas de fibra, cañas gruesas de variada para el pejerrey. Pero la gente es lo único que tiene, cañas cortas, cañas pesadas. Y de los 100, unos 20 con cañitas más o menos, como si fuera un auto de 2010. Los demás eran Renault 12, Dodge, un Falcon. Así que estoy totalmente convencido que cuando yo hablo para 1000 personas, 800 personas son los que realmente necesitan que les expliquemos lo básico. Y eso, a un pescador que tiene un nylon más o menos barato y que no sabe peinar la brazolada, está pescando con una línea donde trabaja de forma desprolija, trabaja mal, no trabaja igual, no pesca igual. Más cuando uno hace una pesca de vuelo o de movimiento. Así que bueno, por eso, el que no hace nada se agarra de lo más fácil. Dice, oh, este le puso un pedazo de tripa y pescó. ¿Pero qué pescó? Un bagre, un apretador, un moncholo, un patí, todos animales de la misma familia. Todo lo mismo. Pero cuando vamos a pescar en el mar no es así. Te vienen a veces que, sí, yo pesco con pechuga, yo pesco con mondongo. Bueno, pesquen con lo que quieran. ¿Usted sabe algo de la pesca con lo que quieran? ¿Usted se cree que la gente acá es tonta que va a comprar anchoita y camarón porque sí? Y no es solo lo que cuesta, sino que cuesta, es incómodo, tenés que ir a la casa de pesca antes de ir a pescar, se te pudre, se te agarra el sol, pero es lo que el pez está comiendo, es lo que come siempre. Ahora, por alguna circunstancia vos tirás con pechuga de pollo y sacaste un pescado, y sí lo vas a sacar. Sí lo vas a sacar. Cualquiera puede pescar con cualquier cosa. Pero no es lo que yo quiero enseñar. Yo quiero realmente que vayan, y gracias a Dios veo que en algunos va cambiando mucho. Van entendiendo de que sacar por sacar no está bien. Es como tirarle con la onda a los pájaros. Sacar por sacar no es diversión. Ir a pescar, lo mejor que hay es pescar y comérselo. Es lo menos que se puede hacer. Bueno, Fernando Soler, turismo. Yo dije que ayer iba a anotar los superchats. Te pido perdón, pero yo quiero ser agradecido. Fernando Soler. Soler. Turismo. Gracias, Fernando, por el apte. Voy a anotar el otro superchat que tengo. A ver.
Así lo agendamos para la gente que. Mauricio Bulín. Mauricio Bulín en dólares. Gracias, ¿eh? Bueno, creo que tengo otro o no. Fernando Soler, ya está. Bueno, ya sigo con los. Voy al celular ahora, ¿eh? A ver si hay un WhatsApp. No se olviden, si quieren vender algo, lo pueden publicar. Yo vendo la cúpula, les dije, no, la cúpula del Amarok, la vendo. Mandé a hacer una más alta. La vendo a muy buen precio. Tiene esta cúpula 4 meses, 5 meses. Techo, está nueva. Vidrios corredizos, mosquitero, cerradura. ¿Qué más tiene? Porte equipaje. Esa cúpula vale 158 mil pesos más el flete. Es de marca cúpulas. Hay dos marcas que son muy berretas y dos marcas que son muy buenas. Esta es una de las buenas que vienen reforzadas. Digo porque una vez se busca, bueno, busca en Challenger, que es una de las mejores cúpulas del país. Esta cúpula es una Challenger, de esas, con porte equipaje, vale 158 mil pesos más el flete. Yo la vendo en 100 mil pesos, la cúpula con el porte equipaje. Así que si están interesados para un Amarok, la vienen a ver, me llaman por teléfono. Vendo un carro de 12, de un eje, en 80 mil pesos, y vendo un K1 usado en 20 mil pesos. Está impecable el K1, se usó 4 veces más. Bueno, Fabián Musolati, gracias, saludos de Tigre, gracias Fabián, como siempre. Daniel Domínguez, yo uso Mustang 227 y 1687, buenos anzuelos. Héctor Rufa, saludos y acompañando. Buenas noches, amigos, siempre presente cada noche. Pablo Andrade, Emanuel Dodero, hola, buenas noches, saludos desde Bahía Blanca. Julián Gutiérrez, buenas noches, Hugo. Hoy me escribieron los amigos de Bahía Blanca, Alfredito Fontanella, Tito, Oscar, Luis. Fueron a pescar. Me mandan fotos, me mandan videos, me mandan cuando pescan, después me mandan cuando lo están comiendo. No tienen vergüenza. Miren la foto que me mandaron. Esa me la mandaron hace un rato. Y si quieren le muestro la anterior. Bueno, esto fue vaya hoy. Y esto fue ayer. Alfredo Fontanella comiendo pejerrey. Se ve que le tocó cocinar al viejo. Filete pejerrey. La pasan bien los muchachos en Bahía. Buenas noches, Don Hugo. Yo compré hace mucho un reel Abu García 6500, el rojo. Una tremenda porquería. Y no medallones, nada barato. Hoy el mismo reel cuesta más de 20 mil. Hace un tiempo se lo mandé de Córdoba a un señor de Mar del Plata que me lo mejoró bastante. Saludos. Mirá, el abuso de 1500 es un reel bueno. Siempre fue bueno. No sé por qué una porquería. No sé. Hay gente que compra el 6500, no viene para hacer distancia. Vas a hacer galletas. Capaz que lo compraste y querés tirar lejos de entrada. Ayer me llamó un amigo suscriptor, me dijo: Hugo, yo compré un C920, 20, lo voy a vender porque agarré, yo así me pegué con frontal, lo puse, hice una. No me encuentro con el rindo, ven. Digo, mirá que es un rilazo, lo que pasa es que no es para hacer distancia, se puede tirar muy bien. Pero no es para hacer distancia, los que tengo yo están reformados. Y me dice. Ah, yo le digo, seguramente vos le pusiste un plomo y le pegaste como si fuera el frontal. Lleva un tiempo. Vos no podés comprarte una bicicleta que nunca anduviste en una bicicleta y salir derecho viejo. No, tenés que agarrar la mano. El rotativo es un reel hermoso, más ese reel. Pero tenés que agarrar la mano, de a poquito, de menor a mayor. No es lo mismo tirar un tiro de práctica con plomo solo, que el plomo sale fuerte y va, que tirar un tiro
Después ir y tirar un tiro con carnada, que el plomo sale y se va quedando con la carnada y el reel sigue sacando nylon. Entonces tengan un poco de paciencia y tienen que darle tiempo al equipo. El ABU6500 fue un reel muy bueno, muy bueno. Tengo dinero de Uruguay. Uruguay, Francisco Benítez, Francisco Benítez. Te anoto, Francisco Benítez. Gracias, Francisco, por tu apoyo, ¿eh? La verdad que ojalá, Dios quiera, uno pueda cumplir ese sueño. Hoy miraba a una piba en el noticiero, en un programa de la tarde, no me acuerdo qué programa era, una piba, una youtuber, que les voy a dar el nombre y les cuento la historia. Otro aporte de Mario, mi amigo Mario. Mario Elka, todos los meses me invita un café y yo le agradezco mucho. La verdad que Mario, no los conozco, pero es gente que Menini, que sé que en algún aspecto somos todos muy parecidos. Les voy a explicar la historia de esta piba, que es una historia que a mí me, por más que uno sea grande, a mí me llena de entusiasmo. A ver, yo voy, acá está. Caro Tripar, Caro Tripar, Caro Tripar. Caro Tripar. Tripar con doble P. Caro Tripar en YouTube. Caro Tripar tiene 1,5 millones de suscriptores. 1,5 millones de suscriptores. Es youtuber. La piba, 20 años, dice, y eso es un laburo, le explicaba, le preguntaba a la conductora del programa de acá. Sí, es un trabajo, yo tomo como un trabajo. Yo ahora estoy viviendo en Londres. Me acabo de comprar mi departamento acá en Londres. ¿Y vivís de YouTube? Sí, vivo de YouTube. ¿Y cómo fue? Es para vos ha sido un trabajo arduo, largo. Me dice, no, yo tenía 100.000 suscriptores hace un año. Hace un año, esperen que voy a bajar él. Miren cómo se puede soñar, no es fácil, ¿eh? La piba le contaba que hace un año ella tenía 100.000 suscriptores, como yo, casi como yo. Yo ya tengo 94.000. 100.000 suscriptores. Y en un año llegó a 1,5 millones. Imagínense si yo llegara a 1,5 millones. No solo vivo de YouTube, sino tengo lancha, 4x4, un estudio para hacer los videos, una persona que me ayude y me dedicaría solo a generar imágenes de internet. Pero claro, está en Europa. Y ella le dijo que empezó y le costó mucho llegar a 100.000, pero de golpe empezó a hacer recetas de cocina, que no es cocinera, arroz con huevo, qué sé yo. Yo me estuve mirando. Y se disparó en un año a 1,5 millones de suscriptores. Yo no quiero soñar pensando que voy a tener 1,5 millones. Pero si es que yo llego a 300.000 personas, yo con 300.000 personas no necesito meter más cañas. No necesito estar acá haciendo guardia. Con 300.000 suscriptores, yo creo que dedico exclusivamente a generar imágenes para YouTube. Así que para mí es muy importante que la gente me acompañe. Yo tengo que estar agradecido, no solo que pongan dinero, no. Los que ponen dinero, doblemente agradecido, porque hay gente capaz que está como uno y están aportando y están soñando conmigo, me están acompañando. La verdad que yo estoy muy contento de hacer este trabajo, porque toda mi vida lo hice. Y toda mi vida lo hice, como dije siempre, pagando, vendiendo publicidad para pagar el medio. Y ahora que lo puedo hacer sin tener que pagar, y no solo sin tener que pagar, sino que el medio me pague. Y no solo eso, sino que me vean en todos lados. Para mí es maravilloso. Así que por eso estoy entusiasmado, estoy cansado.
cansado, embolado de no poder, como ustedes, por supuesto, de no poder moverme como yo quiero. Así que bueno, lo único que tengo es la esperanza y quiero transmitírselo a ustedes, que es lo último que se pierde, de cuidarnos y de proyectar, de organizarnos, de ver qué podemos hacer, por lo menos para divertirnos, por lo menos para vivir de lo que nos gusta, no sé, generar la felicidad todos los días que vos te acuestes pensando mañana. Me levanto y ya tengo anotado lo que voy a hacer porque me estoy armando esto, me estoy armando aquello, o voy a modificar el boliche lo cierro y voy a vender por internet, o voy a dedicarme a hacer tal cosa. Se puede soñar. 300 personas al otro lado, 225 likes. Muchas gracias. El verdadero Vasco Viciconte, buenas noches, profesor. No, no me va a confundir, ¿eh? No, no me confundas, por Dios. Bueno. ¡Oh, qué calor me dio esta boina! No me confundan, no me confundan, no me confundan. A ver. Elian Porta, Hugo, para usted, carnada grande, pescado grande. Sí, eso ya lo leí hoy. Carlos Rodríguez, saludos desde Lanús, como siempre, firme con los vivos. David Mata, buenas noches, Hugo, mándele un saludo. Ah, esto lo leí yo, esto que se me patinó para arriba. No, fui yo con los superchats. Hugo, para usted. Ah, este me lo mandó varias veces, el mensaje ese. Juan Carlos Almaraz, hola, buenas noches. Hugo, un abrazo de Banfield, zona sur. José Luis Aguirre, hola, ¿cómo va, señor Hugo? Buenas noches, un abrazo grande. Muy bueno el video de esta mañana. Bueno, me alegro que les haya gustado. Que les va a servir. A ver. Arturo Guerrero, te queda pintada la boina. El loco Charlie se puede peinar con un corcho, con un corte hasta la mitad. Sí, pero no la compliquemos. Si todos nosotros, todo el mundo peina con los dedos, no le hagas usar un corcho, porque el tipo va a pensar, si no tengo un corcho no puedo peinar. ¿Cuál es todo dedo? Ah, no sé que te falten los dedos. Bueno, si te faltan los dedos, lleva un corcho. El loco Charlie se puede. Ah, no, ya está. Bueno, Anselo Loco, hola. Alejandro Más, hola, González de Altagracia, Córdoba. Julio César Corral, Hugo, te felicito por explicar todo. Te pregunto, una caña de dos tramos para usar de 180, ¿para qué me sirve? Una caña de dos tramos para usar de 1,80 m, ¿para qué te sirve? Depende de la caña, si es gruesa, si es fina, para pescar bait, para pescar spinning, para pescar dorado, para pescar mojarra. No sé qué tipo de caña, cuántas libras o cuánto, qué resistencia tiene, qué acción es. Gerardo Raúl Reartes, bendiciones, don Hugo, máster de los secretos de pesca, Depto, Santa María, provincia de Córdoba. Diego Escuar, quiero comprar un reel flounder similar al Sierra 4000. ¿Qué me recomendás? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde me llaman. Porque no hago de esto un vivo de venta. No, no, no queda bien, no me gusta. Yo mostré un reel, di un ejemplo. A veces viene una mercadería nueva y la muestro. Pero no hago, no, si no me pongo la casa como hacen lo de pesca a la nube y salgo con unas ofertas todos los días. Mirá el reel que traje, 6 cuotas, 12 cuotas, 18 cuotas, y mirá esto. Yo estoy dando otro servicio, estoy tratando de que la gente me mire, que la gente le sirva lo que hago, que la gente me recomiende, que el canal crezca y llegue a lo que yo quiero, que recién lo expliqué. Eso. No, no, y aparte si me pongo a vender, no puedo explicar nada. Sí, lo único que respeto son los mensajes de la gente, porque la gente escribe y muchos quieren que uno los salude, ¿no? Hugo, se está consiguiendo la Neptuno y sirve para el lance, sí, es la caña que más vendí yo. Pero el 15 de julio está calculado que va a llegar en la mercadería de China. Está calculado para el 15 de julio. Ellos me van a avisar cuando llegue la mercadería que falta, va a llegar
la Azul Profundo de 420, la Neptuno de 390 a 420, pero ellos me van a avisar y yo inmediatamente voy a avisar en los vivos que la mercadería Flandes está. Bueno, mando un saludo a Luis Olimeno de Jara 1211, Pesquero Pesca, aquí en Mar del Plata, Pesquero Pesca con la mejor carnada y artículos de pesca. Pesquero Pesca, Jara 1211, Mar del Plata. Y en Buenos Aires, mi amigo Daniel Martorella con Daniel Pesca. Está en Mercedes 818. Mercedes 818, Daniel Pesca, entre Juan B. Justo y Gaona. Ahí pueden ir en Buenos Aires, llevarlo a reparar un reel, armar una caña, reparar una caña, comprar una línea, asesoramiento, equipos. Daniel Pesca, Mercedes 818. Cava, Diego Escuar, quiero comprar, ya lo leí, vamos a seguir subiendo. Cristian Valderrama, desde Colombia, abrazo, estoy mirando una serie colombiana, amigo. Me tiene, no me critiquen, a mí me gustan esas cosas. Me gusta escuchar música clásica y de golpe veo una serie pasatista. Nuevo rico, nuevo pobre. Es una serie colombiana que actúa un actor argentino como protagonista, uno de los protagonistas es un actor argentino. Si quieren, bueno, si les gusta la ven y si no les gusta la cambian. Después no me acusen que yo los hice perder tiempo. Algunos les va a encantar y algunos les va a gustar. Lupin es una serie muy buena de un negro grandote, espectacular. Me la comí en 3 días. Lupin, muy buena. Y la que estoy viendo ahora, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Bueno, colombiana. Arturo Guerrero, a ver, Daniel Menini, gracias, vamos con los likes, dice Daniel Menini. Hola Hugo, saludos de Rauch, un placer escucharlo, abrazos, gracias amigo. Tengo que pasar por Rauch porque voy a ir a Saladillo a buscar la casa rodante, la cúpula que me están haciendo, y la tengo que ir a buscar yo. No quiero pagar flete y quiero ya que voy y me la ponen allá. Haga vivo con el paisano Seba de M de Cutín, Elian Porte. Sí, bueno, pero no es así. ¿Cómo voy a ser vivo? Sí, a mí me conviene. Yo tengo 100.000 suscriptores, yo tienen 220.000. Para que llamen a algunos, lo estás haciendo para usarlo. No, yo lo que menos quiero usar es a la gente. Así que somos amigos. Bueno, y quiero saber si alguno de Mar del Plata, algún joven, maneja algo de edición para YouTube. Necesito hacer algunas cosas del canal. Si sabe, me dice cuánto me cobra. Se vino a la granja y laburamos. Quiero hacer algunos cambios en el canal. Cosas como, por ejemplo, que suscríbase, todos esos chiches que hacen todos los que tienen canales. Bueno, yo no lo sé hacer. Hernán Valdesari, firma acá Hugo, como siempre, firme, gracias. Emilio Aboy, hola Hugo, desde Raucha lo leí. Wilder Alves, saludos Hugo, pesco de costa y solo saco roncadoras. En cambio con camarón, ¿qué tendré que cambiar? Saludos de Uruguay. No, cuando sacas roncadora, la roncadora, cuando hay roncadora está lleno. No sé dónde me estás escribiendo, si de acá, de Mar de Ajó, de Uruguay. Cuando es roncadora no te deja, viste, que pique otra cosa, pero ponele, no le pongas camarón, ponele anchoa, viste, una camarón un poquito más grande. Consulta qué tipo de variada se da ahora en este clima en el mar. Y variada, podés sacar corvina, podés sacar pescadilla, pero mucho menos, prácticamente un 10-20% de lo que se pesca en primavera-verano. Porque puede haber cualquier cosa, pero poco. Jorge Vega, muy bueno el video que explica cómo pica el pejerrey en las lagunas. Jorge Caballito, bueno, gracias señor, me alegro que haya servido. Voy a tener que irme porque me está cantando poca batería, ya me pasé del tiempo. Este mensaje ha sido eliminado. Era una foto de, bueno, no sé qué era, el Labú. Perdón, ese Labú 6600 tiene muy mal funcionamiento. Bueno, 6600 es otra cosa.
6500 es uno de los mejores líderes que sacó AU para mí. Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos? Estamos en ciento, no, estamos en 1 hora 5 minutos. 260 personas. Hugo, cuidado con meter a algún extraño con el hackeo de YouTube. No, 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 amigo, no, no. Te agradezco mucho. No, 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 yo no doy contraseña a nadie. No, no doy contraseña, no, no, no. A mí me explican, yo abro, yo cierro. No, 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 para nada. Gracias, muy amable. Hola, Hugo, cuando vayas a Saladillo por la cúpula, llegaste por Alvear a comer un asado. Sí, calculo, me dijeron 30 días. Así que yo voy a anunciar cuando vaya. Y después, bueno, no veo la hora que termine este invierno, que todavía no empezó. ¿Cuándo empieza el 21? Todavía no empezó. Pero pasó volando, ¿eh? Se pasó volando. Bueno, amigos de YouTube, gracias por acompañarme. Suscríbanse, si pueden. Si les gusta, pongan me gusta. Recomienden el canal. A veces YouTube, no sé por qué motivo, nos da mucha manija y de golpe te corta la manija. Porque yo sigo haciendo lo mismo, pero no sé por qué motivo de golpe los números suben de golpe y bajan de golpe y se mantienen. Desde California nos están viendo. Uruguay presente, Santiago Silva, Long Beth. Fisher, Fish, saludos de San Diego, California, mirá, gente de California, Julián Gutiérrez, agradezco todos los días tener un vivo tuyo, Hugo, gracias por lo que haces, no, gracias a ustedes por estar del otro lado, por eso lo que les digo es que compartan el video, porque si lo comparten lo ve otra gente y eso es lo que a mí me sirve, las vistas. Grande Hugo Mercedes, desde Mercedes, Uruguay, Gustavo Martínez. Así que eso les pido, que compartan mis videos, no todos, pero lo que vos ves que sea, que a vos te gustó, que lo viste interesante, compartilo. Compartilo y bueno, y pongan me gusta, escríbanme después del video, que yo voy a seguir estando acá y generando material porque lo que voy a hacer mientras la salud me lo permita es esto, es comunicar. Es lo que hago toda mi vida. Ya criar peces, no, no quiero saber más nada. Tengo el criadero, hoy salí a caminar un rato y yo decía, yo ya no estoy para proyectar, que trae una máquina, que hace una cava nueva, tapar la otra, que no. No. Mi hijo lo quiere hacer que lo haga, yo ya no. Yo estoy en medio del río. Vuelvo de donde partí o cruzo la vereda de enfrente. Dejo algunas cosas. Y elijo otras que me hagan mejor. Ya criar peces, no. No, voy a seguir con el criadero. Va a haber peces siempre, por supuesto. Pero ya no trabajo más en el criadero. No quiero saber más nada. Pero con YouTube sí. Con YouTube sí. Y tengo tantas ideas. Hoy pensaba en hacer una especie de estudio acá. Pero ¿dónde vivo? Tengo que seguir edificando. Bueno, tengo un montón de ideas. Que nunca se saben. Así que yo no los voy a defraudar, síganme. Está quemada la frase esa. Estoy cansado. Bueno, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta mañana a las 21 horas.